Diciembre fue el plazo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la concesionaria de autopistas del sureste le dieron a las y los chiapanecos para concluir la ampliación de la autopista Tuxtla-San Cristóbal. Y no cumplieron. La diputada Fabiola Ricci lamentó esta situación. Y dentro de sus términos manifestaban que en diciembre concluirían esta carretera. Por desgracia no está concluida y con tristeza veo que no hay los señalamientos necesarios para que los conductores puedan tomar las medidas precautorias y pues por desgracia hemos tenido muchos fallecimientos en esta carretera. El problema es que esta obra de ampliación por un periodo estuvo tirada, es decir, que no había personal trabajando en la zona. Yo la transito de 4 hasta 6 veces a la semana. Como vivo en San Cristóbal, pues todos los días me movilizo y hubo un periodo donde no estuvo totalmente parada la obra. Como ciudadanos, los que pasamos nos dimos cuenta nada más y dejaron tirado todo. Al final de cuentas que ni siquiera estaban las debidas precauciones en esta carretera. Hace como mes y medio, vi que volvió a reactivarse nuevamente el trabajo en la carretera, pero pues ha sido muy lento. La diputada por San Cristóbal indicó que desde el Congreso del Estado volverán a hacer un exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que ya se concluya la obra. Nosotros vamos a seguir haciendo lo correspondiente en el Congreso, vamos a volver a mandar otro exhorto para que hagan lo que les corresponde, porque al final de cuentas como ciudadanos pagamos una cuota para que esté en perfectas condiciones y entendemos que está en remodelación, pero que tomen las medidas de precaución necesarias para que no sea una carretera de alta peligrosidad como se ha vuelto hoy. Y cuando pidió en su calidad de diputada ser recibida para que le informaran en torno al proceso de obra, esto le contestaron. Mira, comentarte que en el exhorto que hicimos solicitamos toda la información y la atención para con el Congreso y hasta el día de hoy solo hubo una contestación muy diplomática, por decirlo así, que manifestaban que estaban en arreglos y que terminarían en el mes de diciembre. Sin embargo, no nos han dado mayor información. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.